Buenos días, mi gente bonita. Hoy que es domingo 13 de marzo y vamos a celebrar la peregrinación del Divino Niño del fraccionamiento San José de acá de nuestro Zamora, Michoacán. Y aquí es de que le estamos comenzando de la colonia El Porvenir, de la calle Guadalupe Victoria. Así que acompáñenos en este bonito video de la fiesta en honor al Divino Niño. Acá viene la danza de los viejitos, la danza Cahuich. Y con el Divino Niño, el festejado de este día. A la colonia San José le festeja la primera semana del mes de febrero esta bonita peregrinación en su honor. Aquí viene hasta adelante la danza Cahuich. Son los que van abriendo esta bonita peregrinación. Gracias al amigo Alberto, que fue el que me mandó el mensaje. Está muy lucida danza azteca del Tepeyac. Que por ahí la estuvimos viendo en las peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe. Aquí comandada por el buen Alberto, aquí al tambor. Aquí mientras vamos saliendo de por la calle Guadalupe Victoria. Y más atrás viene la danza de las guarecitas de la colonia Ramírez. Esta bellísima danza, una de mis favoritas de acá de nuestra bonita región. No viene ni la mitad porque ya son muchísimas. Esta muy lucida danza de las guarecitas. De la colonia El Porvenir, estas tres muy lucidas danzas, la danza de los viejitos, la danza azteca del Tepeyac y esta danza de las guarecitas de la colonia Ramírez. Con el brother, que es el que trae la música para esta bellísima danza de la colonia Ramírez. Acá con nuestra bonita gente que también nos va a seguir en la peregrinación, aquí para que salude. Mira, el pequeñito también que nos viene acompañando para el Divino Niño, que lo cuide. Aquí mientras vamos saliendo por la calle Guadalupe de Victoria de acá del Porvenir y la gente que está saliendo de sus casas para ver esta bonita peregrinación. Aquí vamos con la danza azteca del Tepeyac. Y como ya saben, ahí lo he comentado anteriormente de que traigo una lesión en mi pie derecho, pero aquí andamos y se me permitió salir para acompañar esta bonita peregrinación para el Divino Niño, el festejado de este bonito domingo. Y que gracias a Dios, gracias a Él, de que se nos está dando un bonito día, muy soleado, el protector de la bonita colonia San José de acá de Zamora, Michoacán.
Eso, Tilín. Baila, Tilín. Vamos, Tilín, a la alberca, Tilín. Eso, bonito, como ustedes le saben, Caguich. Esas bonitas danzas purépechas, las danzas de los viejitos, que no pueden faltar en estas bonitas peregrinaciones. Aquí mientras vamos pasando por la calle Javier Mina. La muy lucida danza azteca del Tepeyac. Viendo mientras vamos pasando por la calle Javier Mina, de que cada vez va saliendo más gente a los costados para ver esta bonita peregrinación en honor al Divino Niño. Acá ahora sí ya estamos agarrando por la calle Juárez. No me sé el recorrido, pero imagino que de acá ya vamos a agarrar directo para la colonia San José, al templo del Divino Niño. Y vamos a celebrar esta fiesta al Divino Niño, a nosotros amar y adorar su infancia, porque cualquier etapa y todo en él es adorable. Nosotros estamos invitados por él. Y se irá dando cuenta la Santísima Virgen que ese niño, el que es mamá, es un niño muy especial, único. Y yo creo que nosotros nos damos también perfectamente cuenta de eso. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, que desde su infancia nos puede conceder lo que le pidamos con fe. Así es que mis hermanos, agradecidos por esta bondad. Que no se vean solamente noticias tristes, que nuestro bellísimo estado está llenísimo de muchísimas tradiciones, de bellísimo folclore, y aquí tenemos una muestra de ellos. Que siempre sobresalga esto de nuestro bellísimo estado, nuestras tradiciones, nuestro folclore, nuestra devoción, nuestra bonita cultura. Amanda, baila con la banda. Nuestra bellísima cultura que siempre sobresalga entre lo más bello de nuestro bellísimo estado, Michoacán, el alma de México. Y miren aquí la señora que también le puso su pequeño altar al Divino Niño. Buenas tardes, señora, ¿cómo se llama? Me llamo Ana. Ana, ¿usted es de aquí?
vive. Sí. Sí. Qué bonito altar que le quedó. Aquí para que salga el video. Qué bueno que salió a ver la peregrinación. Deje, vamos. Acá de que ya vamos llegando a la colonia Generalísimo, me vengo nuevamente hasta adelante para grabar la peregrinación completa. Y aquí un poquito más atrás viene la danza Tata Keri, que aunque van juntas, son dos danzas diferentes, cada una tiene su nombre. Aquí la pequeñita que también fue a danzarle a nuestra Virgen de Guadalupe, ahí en las peregrinaciones que fueron para el santuario guadalupano. Qué bonita ella. Está muy lucida la danza del Tepeyac. La danza azteca, el Tepeyac del Porvenir. Mis danzas favoritas de acá de Zamora, la danza de la colonia Ramírez. Que vamos por la Juárez a la altura de la colonia Generalísimo, la bellísima danza de las Juarecitas de la colonia Ramírez. Aquí de que vamos con rumbo para el templo del Divino Niño en la colonia San José, que es ahí a donde se le va a festejar su fiesta en este día, en este segundo domingo del mes de marzo. Y según tengo entendido, que en estas peregrinaciones de las fiestas patronales de las colonias o de los pueblitos, cualquier danza es bienvenida. Inclusive el amigo de la danza azteca dijo que si podía invitar algo a otras danzas para cuando haya fiestas patronales y se quieren unir. Aquí dando este aviso para cuando haya fiestas patronales de las colonias o de los pueblitos y se quieren unir. Danzas aztecas, danzas de los viejitos o danzas de las Juarecitas. Aquí de que seguimos en peregrinación y vamos pasando por enfrente del templo de la Virgen de Fátima, de la colonia Generalísimo. La danza de los viejitos ya dio la vuelta y ya está entrando para la colonia San José. Acá la gente, mientras está desbotando los garbanzos y viendo pasar esta bonita peregrinación del Divino Niño. Pregunté por allí a alguno de los vecinos y dicen que aquí esta calle todavía corresponde a lo que es el Generalísimo.
anunciando que ya va llegando la peregrinación del Divino Niño aquí a su bonito templo, donde ya nos está esperando su bonita gente de acá de esta bellísima colonia. ¡Viva la colonia San José! ¡Viva! El amiguito que le trae la ofrenda al Divino Niño aquí en este pequeño triciclo. Aquí ya me quedo hasta adelante para llegar con ellos hasta el templo. Aquí ya va llegando el Divino Niño. El protector de esta bonita colonia, la colonia San José de acá de Zamora, Michoacán. Que le está celebrando hoy, que es el segundo. ¡Que viva el Divino Niño! ¡Viva! ¡Viva! La colonia San José que le está festejando hoy en este segundo domingo del mes de marzo. Que las danzas puedan seguir bailando, porque yo quiero entrar con el Divino Niño hasta su templo, ¿ven? Y la tradición de que aquí le dan dulcecitos a los niños. Cuando son las 11:20 de la mañana y aquí ya vamos llegando a esta bonita colonia con su bonita comunidad, la colonia San José, aquí ya que viene llegando el Divino Niño, el protector de esta bonita colonia. Ellas que traen su vestido como el Divino Niño. Buenos días. Buenos días. Y dándole las gracias también a esta bellísima danza de la colonia Ramírez, de que nos acompañó en esta peregrinación para el Divino Niño. Muy lucidas ellas, una de mis danzas favoritas de acá, de nuestro Zamora Michoacán, de nuestro Zamora la Bella. Mi brother, que también salga en el video.
terminando esta bonita peregrinación con una bellísima danza de las Juarecitas, la de la colonia Ramírez. Y como es en las fiestas patronales de los pueblos, de las colonias, cuando llegan las danzas a las puertas del templo, de la capilla, es que danzan por última vez, pero aquí no hay espacio y vamos a pasar a que nos dé la bendición el Divino Niño. Ya pasó la danza de los viejitos, Kawich y Tata Keri, a tomar la bendición en este bonito templo del Divino Niño. Y ahí está, al pie del altar, la danza del Tepeyac, esta muy lucida danza azteca. ¡Que viva el Divino Niño! ¡Viva! ¡Que viva el Divino Niño! ¡Viva! ¡Que viva el Divino Niño! ¡Viva! Ahí está la danza azteca del Tepeyac, de la colonia El Porvenir. Y aquí de que también ya está pasando la danza de las Juarecitas de la colonia Ramírez, también para recibir la bendición del Divino Niño. Y es así como cumplieron con esta bonita peregrinación en honor al Divino Niño. En este segundo domingo del mes de marzo, la fiesta patronal del Divino Niño, aquí en la colonia San José de Nuestra Zamora, Michoacán. Y aquí paso a tomar la bendición del Divino Niño. Miren, ellas también que vienen con la vestimenta del Divino Niño. ¿Cuántas vinieron así como ustedes? Nada más dos. ¿Nada más ustedes dos? No, oh, sí. Qué bien que vinieron aquí a la fiesta. Gracias. La pequeñita también que viene con su vestido como el Divino Niño. Hola. Buenos días. Buenos días. Sí. Esta que fue su peregrinación en su honor. El protector de esta bonita colonia, de la colonia San José.